buenas tardes, buenas noches, mi gente espinolera. Aquí estamos pues en otro video más, en otra serie más, empezando una serie nueva. En esta ocasión me dirijo hacia Nandaime, en Nandaime, ubicado en el departamento de Granada. Estamos saliendo ahorita de Jinotepe, el centro de Jinotepe. Momento que estoy grabando es hoy es 16 de agosto del año 2024. Prácticamente están comenzando a abrir los negocios aquí en Jinotepe. Son las 8 de la mañana. Espero que sea de su agrado esta serie. Estamos aquí despiertos desde temprano, por lo que hoy me tocaba una cita en el hospital. Para que somos el canal Pinolero 505. Activen la campanita para que le den todas las notificaciones y no se pierdan pues los contenidos que estaremos publicando por medio de esta plataforma. Comparte los videos con sus familiares, amistades. Calvario. Así como le dije, pues me dirijo hacia Nandaime. Vamos a grabar desde aquí en Jinotepe. Ustedes pueden ver cómo está la carretera Panamericana Sur. Y estamos sobre la carretera Panamericana. Ahí algunos suscriptores me están pidiendo nuevamente de que pase el avance de la autopista Juan Pablo II, pero en julio fue el cuarto avance que tuve ahí en la etapa 1, y ahorita en estas semanas pasadas fueron los videos de la etapa 4. Entonces, mi gente, vamos a llegar ahí otra vez a recorrer la pista, más o menos después de las fiestas patrias. Vamos a andar ahí para ver cómo está, cómo va a andar ahí el proyecto, porque supuestamente ya el noviembre van a inaugurar la etapa 1, si no me equivoco. No sé por qué el tramo desde viniendo de Managua, entrando de Iriamba,
hasta aquí la salida de Jinotepe. No sé por qué no la ampliaron la carretera. A veces el tramo de Guillermo hasta Jinotepe es lento. Ya desde aquí, ya bueno, más adelante ya empieza a ampliarse la carretera panamericana. Si nos metemos a la derecha, andamos en el sector de el Francisco González. Entonces desde aquí ya empieza a ampliarse nuevamente la carretera panamericana y ya nos dirigimos hacia Nandaime. Estamos pasando en el hospital privado Jarmín. Y nosotros ya empezamos a descender, a bajar. Llegando ya al que es el puente del Rosario Carazo. De hecho el casco urbano está aquí a la izquierda, a la derecha está lo que se llama Huichiliapa, que ya es un barrio de Jinotepino. Delante de mí va el bus que va hacia Nandaime. Me ha gustado, me ha encantado, porque la etapa aquí en invierno aquí en Nicaragua se pone todo el panorama verdecito. Miren, mientras que en verano se pone todo tristón el panorama, todo seco, los campos secos. Entonces aquí tenemos, mi gente, la entrada hacia dos lugares, dos municipios caraceños. Santa Teresa, que está aquí nomás, y
La Conquista, que está casi a 17 kilómetros de la entrada. Lo mismo, mi gente, les espero pues en el segundo video de esta serie. Les espero en el segundo video.